Hola amiguito, hoy hablaremos acerca de relatos sobre narraciones mexicanas y narraremos la historia del conejo en la luna. Quetzalcóatl, un dios imponente y bueno, viajaba por el mundo en forma de hombre. Cansado por andar todo un día, notó que su apetito aumentaba, pero siguió en el camino, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó. El dios decidió sentarse a la orilla de un árbol, donde contempló a un conejo. ¿Qué estás comiendo? Le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo, mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. El dios benevolente y sorprendido por la reacción del conejito le dijo, tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se acordará de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo, ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Y recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Muchas gracias y recuerda, diviértete aprendiendo.